Hola, hola amigos y seguidores de Nómada por la Aldea. Seguimos en Antioquia, seguimos recorriendo nuestra Colombia y hoy vamos a conocer un pueblo cerca de Jericó, que da 12 kilómetros de Jericó, media hora, y que se llama Pueblo Rico. También como referencia le podemos decir que está a 3 horas y media de Medellín y 120 kilómetros de distancia. Queda en el suroeste antioqueño, a 1800 metros de altura y una temperatura aproximada de 19 grados centígrados. Y una población aproximada de 1866 habitantes. Pueblo Rico es muy rico. Está cerquita de Jericó y es bonito. Estoy aquí en la plaza principal, acabo de llegar. Ya les mostraré, como siempre, un recorrido general por todos los alrededores. Esta estatua en todo el parque principal es un homenaje a los arrieros de la antigua Antioquia. Aquí podemos ver representado al arriero en plena faena de acomodar todas sus cargas para comenzar la travesía. Y esta es su iglesia principal, que es la iglesia San Antonio de Padua. Es un pueblo fresco, tranquilo, vine un día sábado, hoy es sábado, y bueno, hay bastantes personas conglomeradas para lo que es mercado y actividades. Un inmenso grano de café, el cual nos anuncia el producto típico de aquí. La iglesia San Antonio fue construida en ladrillo macizo de barro y zócalos en piedra labrada. Su parque principal, el Simón Bolívar, como podemos observar, está rodeado de todas estas ventas, sitios donde tomar algo y donde la gente se encuentra a dialogar. Y donde se pueden reunir de manera tranquila y apacible a hacer tertulia. Me comentan aquí que ayer hubo una cabalgata, por lo que no va a ser raro encontrar uno que otro equino por allí desplazándose y mostrando todas sus distintas formas de paso. Plaza Bolívar y todos sus alrededores aquí en Pueblo Rico, Antioquia. Rodeado de montañas, se siente este ambiente, miren todos estos colores tan típicos de aquí, de toda esta región paisa que tanto atractivo ofrecen al visitante. Pueblo Rico, Antioquia. Solo media hora de Jericó. Ahora vamos a recorrer de este otro lado de la iglesia, de la plaza, a ver qué nos encontramos por aquí. Dan ganas de estar aquí en cualquiera de estos sitios, disfrutando de una fría cerveza y simplemente contemplando, dejando que el tiempo transcurra. Bueno, me informaron acerca de un mural extenso que hicieron aquí en la subida al Gólgota y que fue hecho en honor a los 100 años de Pueblo Rico. El Gólgota es una ruta, es una subida, un mirador que queda aquí a las afueras del pueblo, donde también podemos observar todo el pueblo desde lo alto. Wow, pero toda esta ruta para llegar al Gólgota y ver el famoso mural también es muy bonita. Miren, la arquitectura, esas casas coloridas rodeadas del verde de las plantas, de distintos árboles.
Es bonito, Pueblo Rico también es muy bonito. Para venir y conocer el mural, esta es la vía que conduce a la vereda California. Y el Gólgota es un lugar de peregrinación. Toda la Semana Santa vienen y se hacen este recorrido en procesión. Vengo muy expectante por ver y conocer el mural, porque después de recorrer la Comuna 13 en Medellín con toda esa cantidad de murales, pues espero acá una sorpresa. Vamos a ver de qué trata. ¡Wow! ¿Será este? ¡Ah, caramba! Es este. Es este, pero... ¡Wow! Esto no lo entiendo yo como un mural. ¡Qué belleza! ¡Qué trabajo! Es labrado todo en barro. Es procesado todo en barro y moldeado. ¡Wow! Miren todo esto. Vamos a observar todo en detalle. Amigos, siempre digo yo que el hecho de viajar por sí solo es casi que una universidad. Fíjense, aquí hemos aprendido otra cosa nueva. Este es otro tipo de mural. Para mí los murales siempre eran en pintura. Esta técnica no la conocía. Todo este trabajo, toda esta obra fue esculpida directamente sobre la tierra, sobre el barranco. De hecho, esta obra, esta técnica, este estilo de obra se llama barranquismo y nació en el Quindío, en Quimbaya para ser más exactos. Pero aquí muy bien lo practica y es el autor de toda esta majestuosidad que estamos viendo, el maestro William Peláez Agudelo. Valió la pena subir. Qué imagen tan espectacular, qué trabajo. William quiso obsequiarle a su pueblo este hermoso trabajo en conmemoración a sus 100 años de fundación. Amigos, amigos, no comento nada más. Inspirado con tanta belleza de este trabajo tan dedicado, me despido de ustedes de aquí hoy de Pueblo Rico. Y los dejo igual que yo en plena contemplación. Y con el mismo mensaje de siempre. Por favor, conozcamos nuestra tierra, andemos por Colombia. Colombia es hermosa. Vale la pena.